Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de hoy, nuestro capítulo de paralogía. Bueno amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre una conspiración que es altamente importante, es muy importante saberla y es algo que yo les voy a revelar ahora mismo. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre este personaje bíblico que lo tengo aquí, precisamente, que es Moisés. Un personaje que pues es básicamente uno de los más importantes en la Biblia, y sobre la gran conspiración de Moisés. ¿Quién era Moisés realmente? ¿Quién era Moisés realmente? Pues bueno, Moisés realmente, aclaremos una cosa: las personas no seguían a Moisés porque este fuera un ser bueno. Es decir, que en la Biblia, que está totalmente manipulada, nos hacen ver a Moisés como que si fuera un ser bueno, un ser que liberó al pueblo, ¿no? Lo liberó de la opresión de los egipcios, y que nos lo hacen ver como pues un ser bueno, cuando en realidad Moisés no es un ser bueno. Les voy a decir por qué. Porque en realidad Moisés tenía sometido a su pueblo, tenía sometido a su pueblo, pero muchos de ustedes no se imaginan cómo lo tenía sometido. Bueno, Moisés logró tener sometido a su pueblo mediante el báculo que porta Moisés, que bueno, no te voy a mostrar. Ese es el legendario báculo de Moisés. Vamos a ver en pantalla en un momentito. Bueno, miren, justamente con este báculo, el báculo de Moisés, con este báculo, mediante este báculo, sometió a los israelitas, porque nos hacen ver que las personas seguían a Moisés, que lo apoyaban, etcétera, pero no, en realidad esto no es así. Él los tenía sometidos, y mediante que los tenía sometidos Moisés a su pueblo, pues bueno, Moisés, mediante el báculo, porque ese báculo, este báculo que estamos viendo en pantalla, no es ni más ni menos que un báculo láser. En realidad no es un báculo, sino que en realidad el báculo de Moisés es un arma láser. Miren, buscar en internet. Bueno, como les comentaba, y de aquí la importancia que se viene. Porque siempre que Moisés se convirtió en una gran autoridad, como nos dice en la Biblia, tenía poder, era un hombre poderoso, pero ¿sería realmente cierto que Moisés tenía poder porque Dios le daba poder y por eso incluso pudo abrir el mar? ¿Realmente sería por eso? ¿O será que más bien tenía Moisés el poder porque usaba un báculo mágico? Miren, que es el báculo que podemos ver en pantalla, que no era un báculo, sino que era un arma láser, la que usaba para someter al pueblo israelita. ¿Qué queremos decir con esto? Que en realidad lo que le daba el poder a Moisés, pues era evidentemente
el báculo, ¿no? Que portaba, y que en realidad era un arma láser con la cual tenía intimidados tanto a los israelitas como a los egipcios. Y sin este báculo, pues Cés básicamente no hubiera sido nada, no hubiera sido ningún peligro, Cés. Pero a continuación vamos a desvelar quién le otorgó ese báculo a Moisés. ¿Quién le otorgó el báculo a Moisés? Continuamos con nuestra investigación para decirles que Moisés fue abducido por un ovni. Moisés abducido por un ovni increíble. Es alucinante, ¿no? O sea, pensar. Y a base de esa abducción que Moisés tuvo, contactó pues con seres extraterrestres, ¿no? ¿Y quiénes eran esos seres extraterrestres? Era una nave. Y a bordo de esa nave había pues varios seres reptilianos. Sin embargo, ellos le dijeron a Moisés lo siguiente: si quieres hablar con el creador, con el que te va a dar el poder, tienes que seguir todas sus órdenes para tener el poder, para poder pues tener autoridad y poder. ¿Y quién era ese ser? Era el extraterrestre que creó este universo material. ¿Y quién es el extraterrestre que creó este universo material físico? Pues no, ni más ni menos que Enlil. Miren, es Enlil. A bordo de esa nave reptiliana estaba Enlil. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ahí estaba a bordo Enlil, y él pues fue quien le dio el poder, con tal, le dio el báculo, quiero decir, con tal de que tuviera al pueblo israelita sometido, pero sobre todo que subiera, siguiera las órdenes de Enlil, ¿no? Para eso. Y Enlil le dijo: yo te doy ese báculo láser a cambio de que tú sometas al pueblo israelí, no solamente a los israelitas, sino al mundo entero. Porque Moisés en aquellos tiempos tenía la capacidad para someter al mundo entero en total impunidad, gracias a que fue ayudado él por medio de un extraterrestre que le dio un báculo poderosísimo para poder someter a la humanidad. Y de esto fue Enlil el que hizo eso. Es quien estaba a bordo de esa nave extraterrestre reptiliana en la cual fue pues abducido el Moisés. Y bueno, así es como esa es la verdadera historia de Moisés. Y es que déjenme decirles otra cosa: si las personas se negaban a seguir las órdenes del poderoso Moisés, que tan poderoso, ¿verdad?, que más bien era el báculo que evidentemente le daba el poder, él destruiría ciudades enteras con esa
arma láser. Él destruiría esas ciudades, ¿no? Mediante. Entonces, toda la gente le tenía mucho miedo a Moisés. Básicamente, estuvo sometido. Y Elí hizo lo mismo, no solo para esto, sino también para escribir la Biblia. Es un extraterrestre que obligó a los primeros judíos a los que se les manifestó a escribir la Biblia, esa la más satánica, que es la de Yahvé, y los obligó. Si no lo hacían, él los amenazó con destruir a todos los judíos y a todo su pueblo, exterminarlo. Así que él la mandó a escribir. Esa es la gran realidad y la gran conspiración de él. En otro video, en un video titulado Un extraterrestre creó el universo, ahí hablo también sobre esto, sobre la manipulación de Moisés, y este es un video más o menos para que se den una idea, pero ya muy pronto haré un video titulado otro sobre Moisés, quiero decir, resumiendo esto con, igualmente, ¿no? Para que haya dos versiones muy bien explicables. Y bueno, pues ahí ya están viendo la verdad sobre Moisés y que pues básicamente él no tenía poderes, sino más bien que lo que le otorgaba el poder era ese poderoso báculo que fue dado por el extraterrestre Nil a través de una abducción para que sometiera a todos los pueblos de la tierra en aquellos tiempos, para poder establecer de alguna manera su gobierno pues mundial. Pues muchas gracias, amigos de YouTube, y nos vemos en el próximo episodio sobre esta dramática conspiración de Moisés.